Hola amigos, estoy parada enfrente del Museo Hermitage en San Petersburgo, probablemente el museo más impresionante de toda Rusia, el cual también solía ser el Palacio de Invierno de los Románovs. La colección de arte del Hermitage, situado a las orillas del río Neva en San Petersburgo, incluye más de 3 millones de obras de arte provenientes de todas partes del mundo. Abarca desde antigüedades romanas y griegas, a cuadros y esculturas de la Europa Occidental, arte oriental, piezas arqueológicas, arte ruso, joyas y armas. Cada espacio dentro del museo me dejó boca abierta. Los retratos de los zares rusos me transportaron a otra era. El palacio se convirtió en museo en 1917. Tuve la suerte de estar en el Hermitage justo el día en que el famoso reloj de pavo real sacaba a relucir sus plumas doradas. ¡Una maravilla! Durante más de 200 años, ha sido una de las exposiciones más populares del Hermitage. Fue creado en 1777 por James Cox en honor a la duquesa de Kingston. Aunque me hubiera podido pasar una semana entera recorriendo el palacio, el simple hecho de haberlo visitado el día de hoy me llenó de inspiración para seguir recorriendo este maravilloso país.